¿Tú sabes lo que son los pasos? ¿Qué pasos de caminar? Cada uno, tres pasos hacia adelante. Ahora vamos a apartarnos de todo lo que ustedes estén pensando. Si están pensando en Dios, se quedan así. Pero si en otra cosa, lo dejan y vamos a inclinarnos a Dios, porque vamos a hacer una oración a Él para que nos ayude y que gane el mejor. Y ellos, entonces ustedes le dan la bienvenida. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y encomendarnos a Dios. Yo la voy a elevar. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno y merecedor de toda honra y toda gloria, Dios. Amén. Ahora te pedimos, Dios, que tú te muevas aquí, Dios. Gloria, que tú seas el coordinador y el organizador, Dios. Gloria, que tú seas que diga qué vamos a hacer, Dios. Y sabes el propósito, Dios. Padre, eso te lo pedimos porque tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido todo. Un aplauso. Alguna palabra de los anfitriones de este evento, de la parte que nos visita, que son gente del deporte, han sido selecciones, han sido peloteros. Es decir, es lo mejor, eso es el estrato que tiene Macorís en pelota, eso que está ahí. No miran el tamaño, sino cuando le hablo del estrato es lo mejor. Claro. ¿Alguna palabra de ellos? No sé quién. Su padre, va a dirigirle algunas palabras. Dios la bendiga a todos. Amén. Muy buenos días. Nos sentimos satisfechos y regocijados de estar nueva vez aquí, ya que siempre venimos a compartir con ustedes. Hoy, por invitación ya de Fermín, invitó a Luciano con el propósito para el juego de hoy. Es un intercambio de amistad, de competición deportiva. Y si el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo, nosotros vamos a tratar de darle un buen espectáculo al público para que vean que la gente de Dios hace la cosa bien. De manera que vamos a tratar de hacer un juego bonito, vamos a tratar de demostrar que somos disciplinados y que somos la sal de la tierra, que salimos a sazonar la fe y el amor a Jesucristo. Pedimos todo que tengan un buen día, que todo salga conforme le ha pedido al Señor y que Dios le bendiga ricamente. Claro, 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 claro. Esta palabra no es más, vamos a jugar, porque lo único que le digo es lo mismo que ellos dijeron. Pero entonces nosotros, ustedes, los jóvenes, no importa que tenga 20 años, 21, 22, 23, 24, hasta 25, nosotros no vamos a recordar ni las organizaciones compran edad. Las organizaciones lo que compran es condición. ¿Entendido? Condición y calidad. Y que entienda que béisbol no es de hablar, sino de accionar. ¿Entendido? Entonces, todo lo que tiene condiciones aquí puede ser observado por nosotros, donde nosotros lo vamos a llevar a cualquier sitio que sea donde ustedes pueden desarrollar más que aquí. Y nosotros vamos a estar pendientes de eso. A los lanzadores le vamos a poner un radar y le vamos a anotar todos sus lanzamientos de acuerdo a su calidad. Entonces nosotros ahí nos podemos pasar a distintos sitios. En otras ocasiones nosotros nos podemos pasar a oportunidades que ustedes puedan avanzar más. Esto es un inicio, pero el inicio va a que con gusto, con deseo y con amor hacer la cosa. No bravo, siempre contento. Que Dios le bendiga a cada vez. Amén. Amén.